Diego Mejía, editor de Penguin Random House, ¿sí? Con los que tenemos una gran relación, hacen cosas muy buenas. Y hoy está editando un libro, ¿sí? Muy interesante. Se llama, Se fueron a la izquierda, estoy en lo correcto, de la autora Mónica Gess. Y habla de un tema por demás relevante que muchos nos muchos pocas veces lo tocamos. ¿Qué sucede después de una tragedia como el holocausto? Diego, dime. ¿Qué pensaste cuando llegó a ti este libro a tus manos? Como editor, tú tienes que revisar infinidad de temas. Claro, eh, en este aspecto, en este libro en particular, pues ya la, digamos que la teníamos un poco fácil porque ya habíamos trabajado antes libros de Mónica Gess, eh, particularmente La Chica del Abrigo Azul, Exacto. que también versaba sobre Segunda Guerra Mundial, aunque en aquella ocasión el libro era acerca de la búsqueda. De, de una chica que se había escondido y al mismo tiempo el ejército nazi le estaba buscando y bueno, se convertía incluso en una suerte de carrera por ver quién daba quién daba con ella. Fue una, una novela emocionante y a la vez dura. Esta novela, sin embargo, lo que nos llamó la atención y lo que nos gustó es que pocas veces se toca el tema de qué pasa después. Eh, se tiende a... Eh, erróneamente romantizar la idea de que acabó la guerra todos somos felices todo se solucionó mágicamente Exacto. no es cierto o sea nos quedamos con esta imagen icónica tal vez del el marinero besando a la enfermera en Estados Unidos cuando se anuncia el fin de la guerra y la gente celebrando con la euforia y la gente Pero... llegando a sus casas como si nada hubiera sucedido Exacto. después y no es cierto o sea no es cierto es de pues ya acabé y ahora eh, o sea haciendo una comparación con cuestiones médicas. Cuando uno termina un tratamiento, sí, la infección habrá remitido, pero el cuerpo queda dolido, tanto por los estragos de la infección como de la medicina. En este aspecto, ya pues, y esto está reflejado en la protagonista de la novela, pues sí, ella sobrevivió, es como empieza, ella ya está, el, ya está libre del campo de concentración, pero pues ya no tiene familia. Tiene la, eh, tiene la esperanza de que su hermano menor haya sobrevivido, pero no hay ninguna certeza y a partir de ese momento es que ella está tratando de reconstruir su historia. Eso fue lo que nos gustó de la novela, que justo habla de, ok, puede haber o no esperanza, pero sobre todo hay un trabajo interno de reconstrucción muy, muy fuerte por hacerse. Oye, Diego, normalmente hablamos con los autores o con los protagonistas de un libro o con algo de eso. Rara vez hablas con un editor, que es el que decide, le pone, le quita, le hace todo esto. Dime algo, esta es una novela histórica. Así es. ¿Cómo saber? O sea, tú como editor, ¿en qué lo vas? Dices, es una novela histórica, ¿qué te deja? Porque más de uno dirá, es una novela. Oye, no escribo la novela, suena bonita, es una. Sirve para telenovela, pero esta es novela histórica. Y supongo que tú tienes que cotejar ciertas cosas y poder decir si sí sucedió o no sucedió, digo, desde el momento en que sucedió o no lo que pasó la tragedia en el holocausto y lo que pasó después, ¿no? Eh, en este aspecto, la autora hizo muy bien su tarea porque incluso al final del libro viene una nota aclaratoria de todo, de todo su proceso de investigación. Es, eso es que es algo bastante interesante. Además también, bueno, obviamente como parte de la revisión, no solo de este, sino de... Todos los libros que caen en nuestra mano, y justo los que tienen eh, novelas históricas, si es un trabajo doble, pues el verificar que eh, en toda la novela buscas que no haya incongruencias, evidentemente. O sea, que la historia se sostenga, que la lógica interna de la novela esté. En una novela que además es novela histórica. Por supuesto, hay que verificar que, que no haya error en las fechas, por ejemplo. Eh, por poner un ejemplo, otra novela, pero alguna vez me encontré una novela ambientada en los tiempos de Sor Juana y me hablan de que estaban en la calle Isazaga, pero pues en aquella época no se llamaba Isazaga la calle. Bueno, no dijeron que estaban en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? O sea. Exacto. O sea, era, eh, antes no me dijeron que, que se vio en el metro abajo del reloj. Dirían, o sea, hay que cuidar esas cosas también, evidentemente, y pues hay un equipo eh, donde se hace la revisión, obvi obviamente, para verificar que no se estuviera diciendo ninguna mentira. O sea, Esta es una historia de ficción, Sofía y Abek no existieron como tal, pero todo lo que estos personajes vivieron son cosas que los sobrevivientes del Holocausto vivieron. Eso sí ocurrió. Oye, perfecto. Oye, de eso mismo, te lo pregunto porque también es muy importante. Porque cuando hablas de una novela que tiene que ver con el holocausto y con todo, yo ya hay una tendencia de algunas personas, todo, de negar todo esto, de negar el holocausto y todo. Y otros dicen: son inventos, son creaciones, son todo, son novelas que se escriben. Para ti, ¿qué uh -huh. representó tener este libro? Y seguramente has tenido, como tú dices, otros de Mónica que hablan también del tema y algunos otros. ¿Qué es la importancia de tocar estos temas? Y traerlos a la luz y volverlos nuevamente a poner sobre la mesa. La, la, lo importante, eh, algo que me cayó, de repente le, le cae a uno el 20 de. Pues, eh, cuando somos niños, tristemente, sobre todo con el modelo educativo que a veces hay, aprendemos fechas, los nombres de los protagonistas, pasamos el examen y se nos olvida, porque al mes entrante tenemos una nueva lección de historia. Y no todos tenemos en nuestra, en nuestra cultura general. Esto, de repente caer en cuenta que el holocausto no tiene ni 100 años, es, es un golpe durísimo saber eso, que ya, ni siquiera son 100 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces de repente caer en cuenta de no es tanto tiempo, nos suena muy lejano y no es cierto. Eh, tuve la ocasión de incluso de platicar con el hijo de uno, sobre, no, nieto, de sobrevivientes del holocausto, con un descendiente de sobrevivientes directos, es increíble, o sea, lo que le contaba el abuelo, y pues es de repente, pues, o sea, que, que le decían, no con esas palabras, pero obviamente de tu abuela no era mi novia de la escuela, nos conocimos en un campo de refugiados, nos conocimos en campos de concentración, y pues de repente solo nos teníamos el uno al otro porque todo lo demás de nuestra genealogía desaparece caer en cuenta de eso y pues ver que de repente... Como humanidad no hemos evolucionado para bien, o sea, sigue habiendo racismo, sigue habiendo odio, es durísimo, y eso es lo que hace tan importante el pues, seguir publicando estas historias, visibilizar las cosas que hay, no solo por la novela histórica en sí, que bueno, México es un país que consume novelas de Segunda Guerra Mundial de una manera impresionante, es, somos un gran mercado eh, comercialmente hablando para la novela de Segunda Guerra Mundial pero la importancia de entender que esto ocurrió y que no puede volver a pasar que no podemos volver a tener estos crímenes de odio esa es también la importancia por lo que decidimos o sea no solo publicarlo porque el libro anterior de Mónica tuvo una muy buena recepción comercial en México sino porque es algo que la gente tiene que leer para entender esto Oye, me sorprende lo que me dices de primero de, de la que es un gran mercado para las novelas de la segunda para la, la, los libros de la segunda Guerra Mundial, en qué sentido, cómo, porque yo pensaría que a lo mejor la gente, digo, no sé qué tanto se lee en México, todos ustedes tienen más datos de todo esto, pero ¿por qué estos temas son tan relevantes o llaman tanto la atención en México? Me eso, encanta. ¿Eh? Sí, sí, perdón, perdón, me interrumpí. No, bueno, no, ¿por qué la sí, sí. gente, eso, o sea, yo sé que es interesante todo, pero no lo, no es algo que lo veas, o que México lo haya vivido, digamos, presencial, o sea, un tema que, que le toque personalmente, ¿por qué se da? El tema del holocausto o de la Segunda Guerra Mundial, porque son temas diferentes también, aunque ligados, tan importante en, en México en ese sentido. Me, me encantaría saberlo. No. <laughs> ver, yo con lo que hablo es el dato puro y duro de números de ventas. O sea, ya wow. cuando en, en, un país de, en un país que no necesariamente tiene el hábito de la lectura, aunque va mejorando esto, eh, libros, que, libros que están superando 10, 15 mil ejemplares de venta te habla de, bueno, aquí hay algo, y, no, bueno. Sin, no, eh, y bueno, y tenemos... 15 mil ejemplares de ventas creo que son ejemplar, es más de lo que venden muchos libros en muchos años de muchos autores. Mm, ¿no? Por supuesto, sí, sí, por supuesto, eh, claro. pero además pienso en otros fenómenos como el niño con el pijama de rayas, que no claro. solamente es un gran éxito eh, en cine, en cine. Viene del libro de una novela muy, muy exitosa, claro. que se vende bastante bien. Y ese, ese es el dato, o sea, de donde, donde lo vemos, que o sea, obviamente no todo lo que se publica se vende. Ojalá, si no siempre tendremos una división dedicada solo a eso. Pero estas historias en particular, perdón, perdón, son muy bien recibidas. Oye de estas ¿Cómo? historias y de estos temas déjame decir de nosotros porque hablaste de los sobrevivientes en este sentido que tuviste sí. el gusto de platicar además con un nieto de todo nosotros por ejemplo cada semana tenemos un programa donde hablamos con sobreviviente o en un momento dado hemos hablado también con nietos de sobrevivientes y el punto de vista es muy diferente en todo este en en todo esto o sea cómo actuaron qué, qué actuaron qué todo esto Mónica uh -huh. crea unos personajes así ¿sí? es en este libro la hija que está buscando a su hermano en pocas palabras, o sea, para no caer, no queremos poner todo de qué se trata el libro y que la sí, gente no, pues. ya no lo lea, pero esa separación después, esa promesa de la esperanza de volvernos a encontrar, que sabemos que en muchos casos no se dio, ¿sí? Y aquí no queremos decir si se da o no se da, porque pues si no, no queremos contar el final, ¿no? Sí, de no todo no, pues, esto, pues. el libro. Pero, ¿qué te dice Mónica de sus personajes? ¿En base a qué los creó? ¿Cómo los creó? ¿Qué tienen de especial estos dos niños convertidos en jóvenes, convertidos en adultos? Ahora sí, a base de golpes. Pues es que les robaron la, la infancia y adolescencia, pero de una manera brutal. O sea, se las se tuvieron que crecer por, o, sea, o creces o creces básicamente o sea tienen que hacerse adultos antes de tiempo para poder sobrevivir o sea no solamente los personajes como es no vamos a quemar la historia de si se encuentran o no etcétera eso no lo vamos a, a quemar eh, pero en qué lo basa ella ella lo basa en la serie de testimonios en todo lo que, ella visitó algunos lugares de Birkenau incluso ella estuvo bien documentándose todo lo que hay y de ahí fue justo lo que surgió, como tal Sofía no existe AVEC no existe, o sea, no existieron me refiero, pero sí eh, reflejan o sea, esta, esta reflexión que ella hizo de bueno ¿Cómo se, se puede sentir uno que tienes que reconstruirte, tienes que elegir amar lo que tienes enfrente para sobrevivir? Porque no puedes crecer con una semilla de odio y resentimiento, porque si no, sobreviviste, pero estás muerto por dentro. Si no logras sanar, sanar por ti. O sea, en ese aspecto, de ahí es de donde surgen esos personajes. De ahí hay un personaje que es clave, igual, no puedo decir mucho, porque es quemar incluso el gran giro de tuerca, que es de la conciencia de cada quien, o sea, el, porque muchas veces y eso lo contaba con el con el descendiente sobreviviente con el que platiqué, eh, muchas veces decía pues a veces uno tiene el remordimiento de haber sobrevivido, ¿no? ¿De qué es normal en este aspecto? O sea, en estos procesos psicológicos hay una cosa muy interesante que tiene Mónica también en la novela, que es cuando los personajes deciden olvidar cosas no conscientemente, sino inconscientemente, el cerebro les altera la memoria como un mecanismo de defensa. Para poder ir sanando poco a poco. Entonces, a veces, eh, en esta realidad distorsionada y cómo a poco se te va cayendo el velo y recordando lo que realmente ocurrió, es algo también muy interesante y que ella plasmó muy bien en el libro. Oye, bien interesante, porque los personajes son ficticios, pero se vuelven realidad. Y justamente en eso, además, les vamos a recomendar a la gente. Hay un documental que acaban de hacer acá, es más, el lunes tienen una presentación en el autocinema, se llama Murmullos del Silencio. Allá a la vuelta de sus oficinas, claramente, es la casi casi la puedes ver desde tu oficina, la mm, película. Ya sé qué autocinema dices. Exactamente, tienen ahí la película, se llama Murmullos del Silencio, que es una entrevista, son entrevistas y es un documental sobre hijos de los sobrevivientes, esa segunda generación, todas las de, un ter de la tercera pero esta segunda generación de hijos que hablan de las experiencias de cómo cambiaron cómo cada uno de estos hijos que cada uno de estos hijos vivió el ser parte de una familia con el sobreviviente que y sus experiencias y cada uno muy recomendable aprovechamos por ahí tenemos algunos que otros boletos para la gente pero vale la pena y esa es la parte interesante de todo esto porque el libro sí dime algo qué tanto cuenta el libro qué tanto qué cuál es la cuál es el momento para ti, así un momento que nos quieras dejar picados en el libro, digo, lo has de haber leído más de muchas veces, pero siempre llegabas y decías, este momento de estos, ¿cuál dirías tú que es un momento con el que nos quieras dejar picado, que nos dijeras, hijos, a ver qué sucede, pero... A ver, hay, hay tres momentos, lo que pasa es que dos no los puedo decir porque es, el... <laughs> porque es, es, es que, digo, yo no tengo un en decir el final, o sea, yo no, no, yo no, no tengo un no, 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 Vamos o sea. con las partes. Sí, sí, o sea, finalmente, muchas veces el final, o sea, la gente siempre tiende a tratar de adivinar qué es lo que pasa, en cualquier género. Si es una novela policíaca que tratamos de adivinar quién es el asesino, de ahí sale el chiste de que el mayordomo siempre es el asesino, por ejemplo. O sea, tratamos, tratamos de adivinar eso. Si sí es una comedia romántica, tratamos de adivinar si la pareja se va a quedar o va a terminar, como dicen ahora, enviándose a la Friendzone o lo que sea. Siempre tratamos de adivinar. En esta novela, Forzosamente vamos a tratar de adivinar qué es lo que pasa. Y hay algo que me encanta, es que posiblemente al principio uno puede adivinar dos que tres cosas que ocurren. Pero llega un momento en que la autora da un giro de tuerca con un personaje que uno se da cuenta que no, ent no había entendido bien. E incluso te regresas para revisar, para, para releer una parte donde una descripción que hacen. Y dice, sí, ahí estaba la clave y, y uno no la sabe ver. Y es muy fuerte esa revelación. Esencia. O sea, que uno se cuestiona lo que hace el personaje, por qué lo hace, las consecuencias de sus actos. Esa es brutal, esa revelación que hay. Eh, no puedo decir por qué es quemar la esencia de la historia. Así como, eh, y, y no solo eso, quemo la esencia de dos de las historias. El hecho de el por qué uno decide lo que hace y cómo actúan en consecuencia los demás lo que sí puedo decir para dejar picada a la gente hay una escena donde precisamente uno de los personajes secundarios eh, está muy emocionada porque se va a casar y su novio está en este mismo campo de refugiados de sobrevivientes eh, sofía que viene de una tradición de costurera desastres está ayudándole con pues a confeccionar un vestido de la mejor manera posible ya, eh, porque pues obviamente no pueden tener un vestido de boda eh, formalmente pues bueno con lo que hay vamos a hacer lo más digno posible y llega un momento en que Sofía le cuestiona a esta chica oye tú tenías a tu novio y, y con el que te vas a casar no es él cómo te puedes enamorar tan rápido no nuevamente y ella le dice y esto es un, algo bellísimo y a la vez muy duro ¿sí? Eh, no lo hice con estas palabras, obviamente, pero es el mensaje de, o sea, yo perdí el amor de mi vida, no lo voy a recuperar, obviamente, no sobrevivió, pero yo estoy eligiendo amar lo que tengo enfrente ahora, estoy decidiendo seguir adelante, estoy decidiendo crecer y sanar lo que tengo adentro, y para poder sanarme a mí misma, tengo que amar lo que tengo enfrente, tengo que aprender a amar eso eso es con lo que me quedo de la novela y que y que es una fe que ojalá todos pudiéramos hacer en nuestras propias historias personales Diego te voy a hacer una pregunta un poco más personal en este okay. sentido todo esto con el libro y con todo lo demás lógicamente tú no eres miembro de la comunidad judía me de imaginar sí eh, eh, como tal no tengo muchos amigos que sí Exacto. lo son ahora la pregunta va más en el sentido muchos piensan que los libros que hablan del Holocausto ¿sí? o que hablan de las experiencias, todo eso, son dirigidos a la gente de la comunidad judía. ¿sí? Sí. Otros son esto, para ti, ¿qué te dejó el libro? ¿Qué te deja en lo personal? No nada más este, sino las otras, la otra novela de Mónica. La, la chica diría, de la que vivazón, sí. O sea, ya alguna vez nos tocó alguna vez, como te digo, tenemos todas estas pláticas que normalmente van dirigidas a un público que tiene que conocer porque es alguien, digo, dentro de la comunidad, la gente lo hemos visto tocado y nos lo leemos día a día, ¿no? Es algo que tenemos muy presente, es más la, dentro de la comunidad, todo lo que sucedió en el holocausto. Pero hay un mundo que no lo conoce, que claro. sale, que lo ven esto y que y todo esto. Entre ellos tú, por ejemplo, y como sucede con series de Netflix que hablan de los judíos ortodoxos, de repente, wow, descubren, ¿no? ¿Qué te descubrió a ti? ¿Qué sacaste? ¿Qué, qué te dejó ver a estas historias que no son nada más cuentos y novelas, sino es historias, como tú como decimos, que tienen muchos datos... Históricos tras de ellos, ¿no? Sí. Eh, uno es entender que, como raza humana en general, somos terribles, o sea, no puede ser posible que se haya querido exterminar todo un pueblo, toda una comunidad. O sea, es algo que me parece inconcebible, es entender, eh, ir más allá del dato duro que, que le dan a uno en las escuelas y entender que fueron seis millones de, de historias que fueron apagadas, que fueron truncadas, o sea, eh, que los sobrevivientes, que no hay nada romántico en haber sobrevivido, porque que por dentro, ¿cómo quedas? Y el trabajo de sanarse a uno, o sea es algo que, que he visto, o sea, lo mismo, romantizamos de se acabó la guerra seremos felices, no es tan fácil sanar, no es tan fácil sanar, entender. es entender y esto me, me estaba quedando claro y me lo terminó y me terminó quedando claro cuando platiqué, cuando hicimos la presentación virtual con el con el descendiente de los sobrevivientes, eh, perdón es que soy muy malo con los nombres, no recuerdo el nombre de él Perdón, o sea. No o sé, sea, hay sí. varios, así que no sabría decirte con quién fue, pero. Ahorita lo busco el nombre, porque es alguien que incluso ha dado pláticas en su Instagram. Pues Entonces, sí. ahorita. No, ahorita que lo encuentres. Sí, eh, pero el hecho de. A mí se me eriza la piel de pensar que. Que el holocausto era legal. Que en el contexto de la guerra, que esto era legal. Que lo ilegal era esconder a los judíos que trataban de sobrevivir. Eso a mí me aterra. O sea, estás tratando de ayudar a un ser humano a sobrevivir y que eso era considerado ilegal. Eso es lo que a mí me a título personal eso es lo que me dejó, o sea, eso yendo más allá de la simple experiencia de leer una novela, que puede ser o no desgarradora. ¿Ya? O sea, como lector eh, me quedo también aparte con la maestría narrativa de Mónica de el hecho de que uno intenta adivinar intenta adivinar y de repente viene la gran revelación eso <laughs> es lo o sea, que ya nos dejaste explicado saber todo eso así que hay que irlo leyendo a los que les gusta yo conozco gente a los que les gusta leer la última página no me preguntes por qué los últimos renglones del libro sí. antes de todo eso como para todo eso yo no a mí me gusta ir descubriéndolo todo vale la pena en Ajá. todo esto, un complemento interesantísimo. Se lee rapidísimo, por lo bien. Sí. Todo, Y la historia está genial en todo ese sentido. Diego, algo más que quieras dejarle a los lectores, sí. a quien lea este libro, a quien lo vea, a que lo busquen, a que digan, hijos, ¿por qué hay que leer? Sí. Por sí, la pero... izquierda. Oye, una duda nada más curiosa: ¿por qué el título, por la izquierda, la gente va a de decir más de uno pensará que si es por la izquierda es un título político. Sí, no, claro. No, aquí es muy simple. A ver, perdón, ya encontré el nombre de con quién platiqué. Es, es, yo soy malísimo con los nombres. Es Manuel Salmón Guernic. A ver, no tengo el gusto, pero hay varios de esos, pero qué gusto, sí, de los por la parte de Guernic, ya ya sé quiénes son, que probablemente te este, ha estado muy interesante, porque además esa tercera generación, esa generación de los nietos, déjame decirte que hay algo que ha sido muy común uh -huh. en todo esto. Los abuelos, o sea, el sobreviviente muchas veces no habló con sus hijos de lo que le había sucedido, lo guardó. Por eso te invito a que veas la película, la de murmullos del silencio. Sí. Por eso se llama, porque lo comentaban, te decían así en quedito, ¿no? Es, oye, ¿qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué esto? Pero normalmente los guardaron mucho, no quisieron pasar su dolor a sus hijos. Y de repente sí. con los nietos. Explotaron o lo sacaron. Hubo muchos que se llevaron y se quedaron con, la, con esto callado. Otros que ya lo han hecho y lo han expresado por la necesidad, ¿no? Supongo que el caso acá también, ¿no? Entonces, por eso se vuelve interesante eso, ¿no? En ese sentido, qué bueno que nos los buscas, que lo buscaste, habrá que ver también y buscar esa entrevista por ahí para ver la presentación y todo y cómo se tocó el tema, ¿no? Oye, ya Kormunando, me te preguntaba. ¿Qué quisieras que la gente se quede? El que lo va a leer, el que, el que lo tiene que buscar. Sí. ¿Quién lo ah, tiene no, que leer? Perdón. Lo primero es de por qué el título se fue ah, a, no eh, eh, a la izquierda. Porque a Sofía yabec los dividen, los separan de la familia. O sea, dividen claro. en dos grupos. Los que se van a la derecha se van a los, camp a los campos de trabajos forzados. Los que se fueron a la izquierda, que es el resto de la familia de ellos, se fueron a las cámaras de gases. Exacto. Sí, eso es para que la gente supiera. Qué bueno que Ajá. lo quedaste para ponerlo más claro, cuando los transportes que llegaban llenos de judíos que venían de, uh -huh. ya sea de un campo de, de, de un gueto, como se les llamaba, o que los habían recogido por sí. todas las ciudades, los subían a vagones ¿sí? cuando llegaban al campo de concentración o de exterminio ¿sí? al bajar, había un oficial que casi casi lit literalmente definía tu vida y te decía, sí. para allá o para acá, si te ibas para acá estabas vivo, si te ibas para acá o sea, vas por la izquierda Depende de cómo lo están viendo, este, sí, sí. Eras, ibas a, directamente a ser fusilado, a, a las cámaras de gas, asesinado o a experimentos. A la derecha sobrevivías y te ibas a campos forzados. Entonces dependía mucho Yo, de cómo te veía el oficial y si les podía servir o no servir. Exactamente. Y, ahí, y de ahí lo determinaban, sin importar si venías con tu familia o no con tu familia. Y tampoco uh -huh. había el hecho de que si te bajabas y te mandaban a tu familia a la izquierda, tú podías correr e irte con ellos. Si lo intentabas, eras inmediatamente afusilado ahí mismo. Entonces, uh -huh. muy importante el aclarar que por la izquierda se refiere a la llegada sí. de, los de los trenes a los campos yes. de concentración, donde la familia de estos dos personajes ficticios, pero de seis millones de personas, uh -huh. fueron a la izquierda Exacto. y fallecieron en, este, en esta... Sí grave eh, inhumanidad que se dio durante la Segunda Guerra Mundial, que fue el holocausto. Qué bueno que lo mencionaste, es que es por sí. eso a la izquierda, Diego. Sí, ¿Eh? sí, exactamente, eso es. Sí, que, y es eso de que, no, eh, lo que Sofía nunca deja de nunca deja de recordar, siempre tiene presente, es que a mí me mandaron a la derecha y, y que incluso, bueno, también los horrores, que eh, la crueldad reflejada, hay un cuenta ella un pasaje de lo que hace para tratar de que su hermano menor sobreviva y la crueldad del soldado, también es. De aquí dice, ok, no te preocupes, no te mando a Auschwitz, te voy a mandar a Birkenau. Y Entonces, él por dentro pensando, decente, no sabes a dónde te estoy enviando, que como decían, eh, eh, en tiempos modernos sería Auschwitz 2.0, le llamarían. Claro. ¿Eh? Sí. No, y... que, que... Qué, 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 qué trágica todo esto. Qué bueno que haya sí. estas eh, historias de esperanza que revelan uh -huh. que, que dentro de todo el traumatismo, pues también queda la esperanza a la humanidad un poquito, ¿sí? En ese sentido. Y a la fe y, a la, y, y, a la, y, y al de encontrar y tener un poquito de romanticismo, aunque en este libro no se los queremos decir, no les vamos a decir si el final, si es bueno malo, o malo, o de qué manera, o qué sucede, si se encuentran, no se encuentran, o qué pasa. La historia en sí va. Muy interesante, y vale la pena ir leyendo sí. capítulo a capítulo qué va pasando con la vida de Sofía. Exacto. Y respecto a la pregunta de con qué me quedo, eh, sobre todo de la importancia de la empatía, de entender por qué cada quien toma las decisiones que toma, ya, y de que. Que incluso eh, no, no puedes juzgar a alguien o sea, eh, por las decisiones que toma claro, eh, hablo de, de esto de la gente que sobrevivió porque finalmente estaba tratando de sobrevivir o sea, no es que fuera egoísta, es que estaba tratando de seguir con vida es entender eso porque luego uno dice ay, ¿por qué reaccionó así? qué maldito, espérate es que tú, tú no estuviste ahí, tú no entiendes lo que lo obligó a tomar esa decisión eh, me quedo eh, con lo que decía hace rato, de que no puede ser posible que, que de repente no hayamos, no aprendimos nada como humanidad de que sigue el odio, o sea, y el tener eh, que se me cayó el calendario, por decirlo de algún modo de los ojos, de no han sido ni cien años de esta barbarie, fue algo que me dejó helado. Sí, definitivamente, y además, déjame decirte, es bien interesante escuchar tu versión desde el lado del editor el que estás viendo, Ajá. el que estás revisándolo, no del autor que sabe por qué lo escribió. El editor tiene una función diferente, tiene que ver que se venda, que no se venda, Ajá. qué le tengo que hacer, qué le tengo que quitar. Habrá alguna parte ahí, y yo me quedo con la duda tú como editor, alguna parte del libro se quita, le dejas, ¿cómo funciona? Porque a lo mejor más de unos, cuando te digo un, un libro de este estilo. ¿El editor cuál es la función? ¿Nada más agarrar el libro, revisar que todo está bonito escrito y publicarlo? ¿O, o, o elimina partes? Le dice, oye, cámbiale, ponle, agrégale, porque a lo mejor el libro era en 800 páginas, se convirtieron en 200. ¿Cómo funciona así rápidamente? Se hace, se hace de las dos maneras. En el caso de Mónica eh, y de este libro, tenemos la ventaja de que el libro ya estaba editado en inglés. Estaba por salir en inglés cuando nos lo ofrecen. Entonces, todo el trabajo de edición de justo, quítale, ponle y demás, eso lo hizo alguien más por mí. <laughs> o sea, en ese aspecto yo la tuve fácil. Yo lo que tuve que coordinar fue al traductor, o sea, a, al chico que hizo la traducción y coordinar todo el proceso de edición. Ese proceso de edición. Pero con otros libros que se contrata directamente el autor en México y demás. Efectivamente, se hace así el trabajo de: oye, este capítulo no se sostiene, está siendo incongruente. Aquí mencionas una cosa, pero más adelante te estás desdiciendo. Esto no funciona aquí, tal. Aquí falta explicar. Todo ese trabajo se hace directamente con el autor. Sí, Para que enseña. entendamos un poquito cuál es el trabajo del editor, que muchos creen que alguien escribe el libro, lo, lo manda y ustedes lo publican y nada más, ¿no? Sí, Hay todo eh, un trabajo atrás oh. de revisión, de todo, como tú dices, hasta de revisión, de que los datos sean correctos, de que suene y que sea todo congruente. Sí, y en este eh, caso, creo que el libro de Mónica, como su libro anterior, son bastante congruentes con lo, que, sí. la realidad, con lo que sucedió en realidad y curiosamente se quedan cortos con lo que sucedió en la realidad, porque sí, en sí, este sí. caso la realidad supera mucho. A la sí. ficción, pero eso no deja de ser, de, de, no nos deja que el libro sea maravilloso, lleno de ternura, lleno de esperanza, uh -huh. lleno de muchas cosas, Diego. Pues muchísimas gracias, un gusto platicar contigo. La verdad fue muy interesante, ¿sí? Y pues, a leer, ¿sí? A la izquierda, de Mónica Gess. ¿eh? Sí. sí, pues espero que, que sea una lectura que les deje, aunque sea un poquito de esperanza, es una lectura muy dura. Es una lectura muy dura. Hay momentos donde de plano uno se cuestiona eh, la clase de, de especie que puede ser el ser humano, pero eh, deja un mensaje de esperanza, deja sobre todo una enseñanza de lo importante que es el, el poder crecer, o sea, un, uno mismo. El, el, como decían, derrotado no es el que cae, derrotado es el que ya no se levanta después de que cae. Pues con esa frase nos encanta, nos quedamos. Muchísimas gracias, Diego, y no se lo pierdan este libro. Por ahí seguramente les vamos a tener algunas sorpresas en Diario Judío para regalar algunos de ellos, como ha sido la costumbre con Penguin Random House, una casa editorial que siempre se ha caracterizado por la gran calidad de sus escritos y sus materiales que publican. Muchísimas gracias, Diego. Al contrario, un placer y a la, a la orden.